Esto que están viendo es una fotografía que publicó Alejandro Solalinde en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje. ¿Quieren saber dónde está Javier Duarte? Aquí las coordenadas. Y coloca esta imagen de un rancho que está en el estado de Chiapas y que aparentemente o supuestamente es de su suegro. Y a raíz de esto, pues empezó a surgir un montón de información. Muchos medios retomaron lo que dijo Solalinde. Empezaron a entrevistarlo, todos pues, comentando lo que él les decía, señalando esta ubicación. Estaría en el rancho San Antonio, en Villaflores, Chiapas, dice el padre Solalinde en entrevista a Marcha. Y pues empezaron a, todo el mundo, ¿no? Empezó a entrevistarlo. Esta es la cuenta de Twitter de Alejandro Solalinde, les insisto. Está escondido en Chiapas. Dice, por ejemplo, en una entrevista que le dio a la agencia EFE, que lo están protegiendo, definitivamente lo están protegiendo porque ayudó con las campañas. Afirma que se encuentra en Chiapas, en este rancho, y también denuncias y amenazas por parte del gobierno. La PGR salió a desmentir a Solalinde, dice que no es verdad. Él insiste que su fuente es muy confiable y pues bueno, que lo están amenazando a raíz de que da a conocer esta información. Lo están protegiendo, el gobierno de Peña Nieto lo tiene escondido. Y pues bueno, es la verdad que es asqueroso todo esto, porque por un lado creo que pudiera estar en México. Se mencionó mucho que habría salido de México y que estaba en Canadá, pero como ya hay una orden de Interpol y no en todos los países hay tanta corrupción como en México. Por ejemplo, en Canadá, si pisó Canadá, inmediatamente lo detienen, porque ya hay orden de Interpol, sabrían dónde está, si entró, obviamente, allí está el registro en migración de Canadá, y obviamente sabrían dónde está. Entonces puede ser que esté en México, ¿qué lugar más seguro para él que uno donde pueda ser protegido por sus cómplices? Dice que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México inició carpeta de investigación en relación a lo que está señalando Solalinde, pero la PGR pues dice que no es cierto, lo desmiente, ¿no? El colmo que Velasco proteja a Duarte en su estado y encarcele a una mujer mayor y a un hijo por hospedar migrantes. Así es, eso es lo que está pasando allá en el estado de Chiapas. ¿Quieren saber por qué dejaron ir a Javier Duarte? Dice Solalinde. Todos los caminos llevan a Peña Nieto. Inaceptable que se les escape Javier Duarte, señala el padre Solalinde. Lo están protegiendo. Y sí, puede ser. Los suegros de Duarte se amparan y pregunta a Solalinde, ¿a qué le temen? En fin, hay que estar atentos de esto que se está difundiendo. La valiente denuncia que hace Alejandro Solalinde en relación a Javier Duarte. Puede ser, lo están protegiendo, pues ¿quién? Sus cómplices, ¿quiénes? Pues el PRI. ¿Y qué mejor lugar que en México? Fuera de México, sí alcanza la mano de la justicia a cuando menos pepenarlo. Acá en el país, pues no. Es muy fácil que se protejan entre ellos. Y a lo mejor si está o estuvo en este rancho, en este momento cuando lo dio a conocer Solalinde, pues ya lo movieron de lugar, lo quitaron ahí. Va a llegar la PGR, hasta reporteros y miren, aquí no hay nada. Pero no creo que se lance Solalinde a decir una cosa de este tipo sin tener una fuente confiable. Y él confirma que la fuente que le reveló esto es muy confiable. Vamos a darle seguimiento a esta noticia. Saludos, compas.